tutorial, banda de Quackity, otro youtuber streamer. Así que ya sabes, fíjate de los más tutoriales que hay en este canal, deja una manita arriba y suscríbete activando la campanita. Volvemos y te enseño a hacer el pixel art. ¿Qué pasó, banda? Que otra vez casa, bienvenidos a lo que es otro bonito tutorial pixel art de skin. De esta vez va a ser de un youtuber, de un streamer de aquí de Twitch y también. Así que ya sabes, este es de los pocos youtubers que están muy muy bonitos y es original. Ok, vamos a ir directito a lo que es la parte de los materiales. Concreto negro, lana negra, lana concreto azul, lana azul, terracota blanca y concreto blanco. Así es, poquitos materiales, ya que pues no tiene muchos detalles, es muy liso y pues la verdad se ve bastante bien. Nosotros con concreto negro hacemos una línea de 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 hacia atrás, 7 hacia la derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cerramos y unimos y en cualquier esquina subimos 11 bloques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y rellenamos completamente toda esta parte de aquí, todo lo que es la parte del pantalón. Como todo es oscuro, completamente es negro, muy 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 negro, pues no se le da mucho detalle a lo que son los pantalones, ya que todo lo que es el pantalón es muy muy oscuro, entonces por eso lo dejé con concreto. Así que pues no tiene nada de detalles en la parte de los pantalones y el único detalle que tiene en lo que es la parte del pecho es como que las letras que tiene adelante. Es muy liso, o sea, es muy sin detalles, pero es muy original el skin del Quackity, bastante fachero realmente. Ajá, así que todo esto, yo siempre que hago cosas con el concreto negro siempre me pierdo. Tengo que levantar la cabeza y todo para poder ver bien. O sea, me asomo desde otro punto de vista a la tele para que pueda ver bien los bloques. Ok, acabando con eso empezamos a hacer lo que son los brazos. Para hacer la parte de los brazos en la esquina de lo que son los pantalones, pondríamos lo que es un cubito de color negro. 3 hacia nosotros, 1, 2, 3, 3 a la izquierda, 1, 2, 3, 3 a la izquierda, 1, 2, 3, cerramos, unimos y hacemos otro contorno arribita, otro cuadradito de concreto negro. Ahora con la lana azul vamos a subir 10 bloques en cualquier esquina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y cerramos completamente esta parte de aquí. Así es, todo esto lo vamos a cerrar con la misma lana azul. Perfecto, vamos bien, vamos bien. Sí, 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 sí. Si llegaron a escuchar como que ese aviso, ese anuncio, es una notificación de cuando me siguen en el Twitch. Cierran la parte de los hombros. Y ahora hacemos el mismo brazo en el otro lado. En la esquina de lo que es el pantalón ocuparemos lo que es el concreto negro otra vez. Y tres más hacia nosotros. Uno... Ay, espérate, era concreto negro. Uno, dos. Tres y cuatro, para que sean cuatro, ¿vale? Tres a la derecha, uno, dos, tres. Tres a la derecha, uno, dos, tres. Cerramos, unimos. Y otro cuadradito arribita de concreto negro. Ahora con lana azul subimos lo que son 10 bloques de altura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y rellenamos todo lo que es el bracito que estamos haciendo, ¿vale? Ya tendríamos parte de lo que es el molde, pero de todas maneras los únicos detalles que tiene son para la separación de brazos y el detalle que tiene con lo que es la camisa. Entonces, ahorita les enseño cómo hacer. No es nada difícil lo que es esta skin, de hecho dura creo que 10 minutos y pues eso es una amplia ventaja. Tapan lo que son los hombros con lo que es la parte de lo que es la lana azul. Y ahora, desde la parte de adelante, vamos a poner concreto negro hasta uno antes para colocar una lana azul. De izquierda a derecha. Y todo lo demás lo vamos a rellenar con lana azul desde hasta abajo hasta arriba. Perfecto. Todo lo demás lo vamos a dejar con lana azul. Eso es como que estuviera desfajado la parte de la camisa. Entonces, por eso... un bloquecito de lana azul para que se note como que estuviera desfajado, ¿vale? En la parte de atrás sí va a ser únicamente de lana azul. Así que rellenamos desde hasta abajo hasta arriba. Perfecto. Todo esto de aquí lo vamos a rellenar con la lana azul. Ya los únicos detalles que les digo que tienen. La parte de atrás no tiene nada de detalles.
Y la parte de adelante sí tiene como que esas letras de su camisa. Pero ahorita les enseño cómo hacerle para que tenga una decoración bonita que nosotros le agregamos. Ahí está. Muy bien. Entonces, con el concreto azul, arribita de las manos, pegadito al cuerpo, suben 6 bloques de altura. 3, 4, 5, 6. Tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Lo que va a hacer esto es que literalmente va a ser la separación de brazos y cuerpo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Háganlo tanto adelante como en la parte de atrás para que tenga esa separación y se note como que los brazos y lo que es el cuerpo. Acabando con eso, ahora con lo que es concreto blanco, dejando un espacio de la parte de adelante, ponemos lo que son 3 en vertical hacia abajo. Dejaremos lo que es un espacio y hacemos una F de 3 en vertical. En esquinado hacemos una L chiquitita. Y listo, es lo único que tendríamos que haber hecho. En los laterales tienen lo que son unas franjas como tipo una playera de Adidas. Entonces, dejando un espacio de la parte de adelante, van a poner lo que es 1, ¿vale? Teóricamente tendríamos que poner, dejando un espacio, otra línea. Pero si ustedes ponen la línea, se vería la línea blanca en la parte de atrás. Como yo no ocupo tanto la parte de atrás, yo voy a cambiar lo que es la línea, como les estaba diciendo, para que tenga las franjas tipo de sudadera de Adidas, para que se note bien. Si en dado caso tú no quieres que se note lo que es la línea blanca de la parte de atrás, te recomiendo que solamente hagas una línea blanca, ¿vale? Y listo, ya tendríamos la decoración tipo Adidas, bastante fachera. Ahora con la terracota blanca vamos a hacer la parte de la cara. En el cuello colocamos lo que es 1, 2 más hacia nosotros, 7 hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 más hacia la derecha. Cerramos lo que está en el mero centro y con lana negra jalamos 5. 1, 2, 3, 4, 5, 7 a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cerramos y unimos con el primer bloque, lo rellenamos con lana negra. Y ahora en la esquina de la terracota blanca vamos a subir con terracota blanca 6 bloques más. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso es para toda la cara. Solamente para la cara van a rellenar todo a esa altura con la misma terracota blanca. Acabando con eso, le van a dar como que el último detalle que tiene con el cabello, que es literalmente lana negra. Una línea completa. Y a esa altura, todo lo que son los laterales y la parte de atrás, vamos a rellenar con lana negra. Ya para tener completamente el skin terminado. Y solamente nos faltarían las decoraciones de los laterales, que son como que las patillas y la decoración de la cara. Pero primero hay que terminar completamente con esto para que se vea bastante fachero, ¿vale? Todo esto con lana negra. Le puse lana negra en vez de concreto para que pareciese que es como que cabello, entonces por eso le dejamos así. Así que todo esto lo vamos a rellenar con lana negra para lo que es el cabello de color negro. Perfecto. Una vez terminado con esto, la parte de la cabeza la van a rellenar con lo que es la parte de lana negra. Completamente. Y listo. Ahora sí, lo único que nos faltaría serían las decoraciones de la cara y las decoraciones de los costados, o sea, las patillas. Del lado izquierdo de la parte de la cara, dejando lo que son 2 espacios en vertical, en esquinado pondríamos lo que un concreto negro. En esquina hacia abajo van a colocar lo que son 3 en horizontal y en esquina hacia arriba 1. Arribita de ese van a poner lo que es una guía y en esquina hacia la izquierda colocan lo que es un ojo, dejando un espacio y otro ojo. Y listo. En la parte de arriba con lo que es la lana negra van a poner lo que es un detalle de 8 en la parte de hasta arriba. Y en la parte de los costados en donde está la terracota blanca jalan con otros 2. En esquina izquierda colocan 1, en esquina izquierda 3 en vertical y en esquina izquierda 1 más. Todo lo que esté por dentro de esa L de color negro lo van a cambiar por terracota blanca. Lo van a hacer igual en el otro lado, entonces si aquí son 2, faltan otros 2. Esquina derecha con lo que es 1, esquina derecha 3 en vertical y esquina derecha 1. Y cambiamos la pequeña L que tenemos ahí por terracota blanca. Y listo gente, hemos terminado completamente con lo que es la skin del Quackity. Bastante fachera, bastante sencilla, pero muy muy bueno, a mi punto de vista es muy original, a mí me ha gustado mucho. Está muy chido, la verdad. Y pues ya sabes, redes sociales en la parte de la descripción. Si quieres ver alguno de los otros tutoriales, date una vuelta por lo que es el canal. Y si quieres pedir alguno, pues investiga el canal antes de pedir el tutorial. Y pues nada, ese es el Quackity. Ahí están, los esperamos en los streams, los esperamos en el Discord. Ahí los esperamos, ¿vale? Y pues de mi parte sería todo. Y pues ya sabes, dale like, men. Y señoritas también.
Bye bye.